actuar en este momento en Tumbes, señores, ahí con cartuchos de dinamita y un mensaje extorsivo. Fueron detenidos tres hombres. Los intervenidos serían parte de una de las bandas delictivas más peligrosas del país, hermano Ecuador. Una banda, además, que ya estaría delinquiendo en nuestro país. Preocupante. Los encontraron con cuatro cartuchos de dinamita y este mensaje extorsivo dirigido a un comerciante de Zarumilla en Tumbes. De acuerdo al manuscrito, estos hombres pertenecerían a los Choneros, una de las bandas delictivas más temidas de Ecuador que ya estarían delinquiendo en territorio peruano. Han sido intervenidos en dos dentro de la habitación del hotel Quinta Piedad que queda en Zarumilla y uno en la parte exterior que estaba esperando como campana justamente para avisar de alguna presencia policial y evite justamente la intervención de ellos. Están sometidos a investigación, ya con participación de representantes del Ministerio Público se están haciendo todas las diligencias de ley. Los sujetos fueron identificados como Julio Aarón Chero Tavara, de 18 años, Stalin Aibí Benítez Merino, de 19, y Gerson Manuel Hurtado Pimachar, de 21 años. Según la Policía Nacional, dos de ellos contarían con antecedentes policiales. Una de las motos tiene procedencia, al parecer, de Ecuador. Entonces, todas estas investigaciones que están realizando lo está haciendo el personal de la Divincri y es un mensaje fuerte para los delincuentes, a fin de que no vuelvan a cometer hechos de esa naturaleza, ¿no?, en el frente policial Tumbes, en cualquier lugar de esta ciudad. Según el Código Penal, el delito de extorsión tiene una pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 15 años, mientras que la fabricación o tenencia ilegal de armas o explosivos se castiga hasta con 15 años de cárcel. Todo esto ocurre en una provincia que se encuentra en estado de emergencia por los actos de violencia ocurrido en el vecino país de Ecuador. Y en Chiclayo fueron capturados.